Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar la lección 1.4, ángulo inscrito parte 2. El problema inicial nos pide que demostremos que el ángulo BOA es igual a dos veces el ángulo BPA cuando el centro está dentro del ángulo BPA. Bueno, vamos a iniciar colocando un punto Q y vamos a lanzar un diámetro, es decir, una recta que llegue P o Q o pase por P o Q. Es esta celeste que en este momento usted está viendo. Ahora veamos aquellos lados que son iguales. En este caso, yo tengo que el lado AO es igual al lado OB. Son radios. Bien, una vez que hemos hecho esto, nos estamos dando cuenta que este diámetro está cortando en dos partes el ángulo. Y esto nos va a servir más adelante. Bien. El ángulo QOA es igual a dos veces el ángulo QPA y al ángulo BOQ. Y esto es igual a dos veces el ángulo BPO, por lo visto, en la clase anterior. Sumando ambas igualdades, porque tenemos estos ángulos iguales, tenemos que el ángulo QOA más el ángulo BOQ es igual a dos veces el ángulo QPA más dos veces el ángulo BPQ. Eso es igual a decir que yo tengo dos veces el ángulo QPA más el ángulo BPQ. Es decir, este ángulo con este ángulo. Por tanto, este ángulo es igual a el ángulo BOA es igual a dos veces el ángulo BPA. ¡Listo! ¡Lo hemos encontrado! Vamos a la siguiente diapositiva y en ella estableceremos lo que hemos dicho en esta, ahora ya con numeritos. ¡Sigamos! Veamos ahora unos ejemplos. Me piden que determine el valor de X para este caso. Veamos, el ángulo está adentro, ¿sí? Por tanto, yo puedo decir que el ángulo BOA es igual a dos veces el ángulo BPA. Por tanto, yo voy a tener que X va a ser igual a 2 veces 35. El valor de ese ángulo es 70 grados. Lo he encontrado muy facilito. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo siguiente,
Está este señor ahí medio dudoso, ya verán. Me piden también que determine el valor de x para cada caso. Nuevamente parto de mi premisa que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. ¡Ajá! ¡Qué bonito está esto, eh! ¡Miren qué simpático! Pero observemos. El ángulo X no podría ser el doble. Es más bien la mitad. A simple vista yo puedo decir que ese ángulo mide 75 grados. Pero vamos a ver. Basémonos en nuestra teoría. Como el ángulo BOA es igual a 2 veces al ángulo BPA, entonces el ángulo BPA es igual a 1/2 el ángulo BOA. Por lo tanto, no me equivoqué, X tiene el valor de 75 grados. ¡Bingo! ¡Lo hemos encontrado! Bien, la siguiente diapositiva nos lleva a sus lapicitos. Les animo a que los realicen. Mientras más ejerciten, más comprenderán estas situaciones. Si tienes alguna duda, escríbeme al canal o por medio de la plataforma. Estoy para ayudarte. No creas que te he abandonado. Estoy aquí, pendiente de cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye.